Hoy te voy a enseñar a hacer los mejores panes de queso que van a sorprender a tus invitados. Ideales para snacks, para bocaditos o simplemente para compartir con nuestros seres queridos. Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocineros. Hoy día tenemos una receta muy típica de Brasil y es el pão de queijo. Perdón si no me sale la pronunciación, pero este pancito es uno de los más ricos que he probado y quería enseñarlos en este canal. Los ingredientes que vamos a usar van a ser agua, también tengo aquí queso cheddar y queso parmesano, ya que no he encontrado el queso que obviamente ellos usan, pero estos tipos de queso lo reemplazan muy bien. También voy a usar huevos, la sal, aceite y harina de yuca o harina de tapioca. Comenzamos añadiendo el agua en nuestra olla o sartén y también vamos a agregarle el aceite. Esto lo vamos a llevar al fuego a calentar unos minutitos. En un bol he agregado la harina de tapioca y ahora también vamos a añadir la sal. Mezclamos todo muy bien y ahora sí vamos a añadir el aceite con agua que ya están calientes. Removemos lentamente y nuevamente vamos a añadir el agua y el aceite en tandas. Ahora vamos a ayudarnos con la espátula a integrar todo el aceite con la harina de tapioca y más y vamos a dejar que luego se enfríe por unos minutos ya que vamos a agregarle los huevos y no queremos que se cocinen. Nuestra masa ya está fría, entonces significa que podemos agregar los huevos. Ahora, con la ayuda de nuestras manos, vamos a amasar por aproximadamente unos 4 minutitos, hasta que se integre todo. Una vez que la masa ya esté lista e integrada, vamos a agregar los quesos. Como les mencioné, yo tengo queso cheddar y también estoy usando queso parmesano. Ustedes pueden reemplazarlo con queso quizá gruyere si están en otros países y también un poquito de queso parmesano. Hacemos la mezcla, que todo se integre y luego vamos a hacer las bolitas. Nuestra masa está lista y ahora voy a hacer bolitas que pesen aproximadamente entre 15 gramos a 20 gramos. Luego de darle la forma de bolita, vamos a pasarlo por un poco del queso que nos ha sobrado y vamos a colocarlo en nuestra bandeja. Para esta cantidad de masa que estoy haciendo, aproximadamente salen entre 15 a 20 bolitas de pan de queso. Nuestras bolitas ya están listas, vamos a llevarlas a horno precalentado a 180 grados Celsius por 30 minutos. Y cocineros, así han quedado estos pão de queijo. Espero que disfruten, que se animen a preparar la receta, que créanme que no se van a arrepentir. Cuídense y nos vemos en otra receta. ¡Chao!